rodeando la casa tiene un jardín de fieles amapolas y los galanes de blancas noches abuelas hacen compañía todo el día. Abuela no vive sola, la familia está en la sala. Muestrario de dulces sonrisas, recuerdan cuando se le casaron los tantos hijos que se fueron y por allá andan. Oiga, ¿le puede poner los espejuelitos? Ay, ya viene. Ahí está viniendo. ¿Se lo puede poner rápido? Ay, sí, ahí está. Ay, sí. Casa, mi hijo había salido para acá. He tenido que correr. Metieron los espejuelos otra vez, se los robaba. Tienes una buena opción. ¿Quién era Gloria Parrado? Cuando yo empecé a trabajar, yo me gradué de Historia del Arte. En Historia del Arte no se da teatro, por supuesto. Es una deficiencia de la carrera, pero me mandan a trabajar para el centro de investigación, pero la jefa era Gloria Parrado. Comencé a trabajar ahí. Yo quería irme para la plástica. Y tu abuela, cuando la conozco, Gloria, mire, usted es la jefa. Yo soy una muchacha joven de 22 años, pero yo quisiera cumplir mis 2 años de servicio e irme, porque realmente no me interesa esto. Y ella, con una mirada y una sonrisa pícara, me dice: ah, te vas a ir. Bueno, está bien, vamos a trabajar. Sí, eso es lo que yo quiero. Voy a trabajar con usted 2 años y me voy. Una persona maravillosa, una persona que me entendía perfectamente. La relación tan bonita que íbamos a tener Gloria y yo. Llegó a protegerme muchísimo. Empecé a trabajar entre fieras prácticamente, personas que ya eran muy consagradas en el teatro, como Spiegel, como Nodal, como Esther Suárez, Roberto Gassio. Mi abuela se murió cuando yo tenía 15 años. Uh-huh. Y yo vi el alma entera de mi abuela. Uh-huh. El desgarro, para trabajar, para ayudar, para contribuir. Y eso que yo la conocí muy poco, poca frecuencia de contacto, digamos, era eso. Los 70 es una época que yo no conozco, salvo después como investigadora, que la empecé a desempolvar en una labor de arqueología porque se había echado un manto de silencio sobre esos años. En los 70 yo estoy terminando una secundaria, asistiendo por vez primera a una función teatral para adultos, que fue la toma de La Habana, de José Millán, que fue para mí el descubrimiento real del teatro. No sabía exactamente qué era el teatro hasta que no vi la toma de La Habana por los ingleses. Tenía cuando aquello unos 14 años y entré al teatro porque mi mamá me acompañó y me ayudó a que, como yo era muy alta, nadie osara preguntarme la edad, ¿no? Es decir, yo estaba ajena en ese momento a los avatares que se estaban produciendo en el teatro cubano. Después los conocí, cuando empecé a estudiarlos como tal. Pero en los 80, que ya estoy, porque justamente me gradué en 78 como socióloga y comienzo a trabajar de manera inmediata en el Ministerio de Cultura, hubo una especie de dispensa que el ministro le pidió al Ministerio de Educación, al ministro Hart, y como yo había sido primer expediente, entonces tuve la suerte de que me llamaran para formar parte de una dirección nacional del Ministerio de Cultura, que fue Teatro y Danza. Es donde empiezo a tener que ver con Gloria, o sea, verla personalmente. Los 80, yo creo que es un momento de fe. La utopía estaba presente. Tuvimos quizás una mejor vida durante algún momento de los 80, gracias por supuesto al CAME, a las relaciones con la Unión Soviética, a todo lo que ya sabemos, a la tubería de dinero
entraba en este país. El dinero tenía un cierto valor en ese momento, desde el punto de vista de que se produjo en el caso del teatro cubano algo que fue muy hermoso, que fue el encuentro entre las generaciones mayores que habían sido expulsadas del paraíso, habían sido expulsadas del teatro cubano con la parametración y con la llegada de Hart al Ministerio de Cultura y la creación del Ministerio de Cultura en el 76, son personas que son llamadas nuevamente a trabajar. Y en los 80 están en el apogeo, digamos, de la recuperación de sus carreras como directores o como actores o como dramaturgos, y se están justamente encontrando en la escena cubana con las generaciones que ya vienen a la escena cubana, esas generaciones diferentes o nuevas que llegan. Es el momento del abrazo. Por lo tanto, hay una especie de poder muy fuerte, la escena es muy poderosa porque hay todo ese estímulo, toda esa energía está funcionando en ese momento, en esos años 80. El colapso se produce, como todos sabemos, ya a partir del año 89, año 90, año 91, son momentos muy difíciles, y después la cima, en este caso con ese, es decir, el descenso, se produce hasta el año 93, 94. Yo recuerdo el 91, el 93 como años excepcionalmente complejos, bueno, para todo este país, para todas las personas, los simples mortales, por supuesto, que somos la mayoría de este país, y desde el teatro fueron años muy difíciles. Desde el teatro hubo que tener una fe especial para continuar. Y lo recuerdo como un momento singular, un momento donde íbamos al teatro a pie, y al teatro y a todo, donde hacíamos las investigaciones yendo justamente desde la casa, caminando a donde fuera, y regresábamos de igual manera, donde no teníamos luz, las funciones se hacían a veces con la luz del día, donde no teníamos, por supuesto, alimentación, donde teníamos una serie de necesidades impresionantes, donde no se estaba publicando básicamente nada, porque no teníamos con qué. En los 70 de Gloria, particularmente, no sé cómo habrán sido, es decir, no los conozco y no lo hablé con ella. Fue en el año 86 cuando por primera vez yo descubro que hubo una parametración y empiezo a averiguar, a indagar poco a poco. En el 88 seguí indagando, particularmente con Raquel, porque trabajé durante un tiempo con Raquel Revuelta, y le pregunté a Raquel. Y Raquel fue una mujer que me explicó y me habló de una manera muy clara de su experiencia y su vivencia en ese proceso. Pero no lo viví. ¿Cómo fueron los 60 en el teatro? Los 60 fue la etapa para mí más maravillosa del teatro, porque fue un boom de creatividad, de deseos de hacer, de recursos para hacer, y de un boom también no solamente de creatividad, sino también de público, que respondía a un teatro clásico, a un teatro contemporáneo, a todas las manifestaciones del teatro. Y se sentía que el teatro era un suceso en la vida cultural, de tal manera que todas las personalidades de la cultura, los grandes escritores, los grandes pintores, las figuras que han trascendido en este sentido, todas realmente asistían al teatro, tanto el teatro para adultos como el teatro también para adultos, pero con títeres, como el famoso Viñol Nacional de Cuba de los hermanos Camejo. Se dio a conocer a Brecht, autores como José Triana, del Teatro de la Crueldad. Había una playa de grandes actrices, grandes actores de extraordinaria calidad, creatividad, talento. Los diseñadores igual, grandes recursos escenográficos como fue en Fuentovejuna, como resultó en Madre Coraje y en las obras del conjunto dramático como el Círculo Tiza Caucasiano. La Habana se puso al lado de las grandes capitales teatrales de todo el tiempo de América Latina, como México, Argentina. Gloria Parrado, a finales de los años 50, estrena una obra en la sala del Liceo Lawn Tennis Club, hoy Casa de Cultura de Plaza de la Revolución. Junto con otros autores se da a conocer verdaderamente como dramaturga, pero además como dramaturgista, una especialidad que ella dominó como nadie, que era el análisis para la puesta en escena. Una metodología de análisis que llevó no solamente a las obras que se hacían en La Habana, sino también a las provincias. Es una generosidad tan grande que dio todos sus conocimientos a todos esos directores de provincias que también se iniciaban. En ese momento tuvo una gran importancia lo que es el análisis dramático para la puesta en escena, algo que se ha perdido actualmente.
nadie que se respetara hacía, no, hacía una obra que no tuviera un análisis previo, un trabajo de mesa sólido, y ella encabezó un grupo de analistas de ese, de esa materia en el Consejo de Cultura e impartió su metodología de análisis en todas las provincias del país. Y me dijo, vamos a empezar a hacer cosas que te introduzcan de verdad a la parte humana del teatro. Y empecé a trabajar en las investigaciones con ella de su obra, una obra que iba a ser sobre los muchachos en la escuela tecnológica. Contra, qué persona tan maravillosa esta, creo que sí, que voy a seguir en el teatro, pero todavía no estaba muy convencida. Y después me dice, vamos a trabajar también a la par en las investigaciones, que es el repertorio histórico, porque la gente vive en el presente, y el presente es muy efímero, los grupos se desintegran y la vida se va del teatro. Y la parte más sensible en ese momento era el teatro para niños. Teatro para niños que se desintegraba muy fácil en aquella época de los 60, 70, por algunas condiciones que no podían tener los grupos y problemas internos que tenían, se desintegraban. Y me empezó a encaminar por esa parte para rescatar la historia del teatro para niños. Y así rescaté 5 grupos que se habían desintegrado en la década de 60 y 70. Grupos muy importantes que teníamos que recoger esa historia. También fuimos a Camagüey, ella dijo, hay que recoger el ballet de Camagüey, hay que recoger toda la historia del teatro. Es lo más importante ahora encaminarte en él. Me fue orientando de la manera en que yo podía conocer el teatro, pero a la vez gustarme, y que ese bichito se fuera introduciendo en mí. Yo decía, no, está bien, me va a introducir en esto, pero qué va, yo estoy convencida que me voy. Trabajamos juntas en las cosas de actividades propias para hacer homenajes a las personas que se lo merecían. Ella me decía, hay que reconocer siempre el trabajo de los que ya hicieron una labor muy importante y que están como echados a un lado. Eso me encaminó ella. Cuando hablo de Gloria, pienso en la persona encantadora que era Gloria. Una trabajadora incansable. Yo no sé cómo le alcanzaba el tiempo. Una persona mayor, una persona que no se cansa, combatiendo contra una enfermedad muy grave que tenía, que era el asma y el cigarro. Dos cosas que eso la ponía muy mal. Me acuerdo una vez que fuimos a buscar unos documentos que tenían polvo y me decía, vamos a trabajar en eso porque eso es lo que hay que sacar. Ella le empezó un ataque de asma y salió. Yo le dije, Gloria, quédate que yo voy a terminarlo. 10 minutos con su aparatico y entró de nuevo a trabajar. ¿Cómo es posible que esta mujer no se tome, ya que se vaya para su casa, que se atiende el asma? Con su tos seguía trabajando ahí hasta que sacamos todos los documentos, empezamos a verlo y me decía, esto es lo que tienes que sacar, ya te voy a dejar con esto, que yo me voy entonces a atenderme mi asma. Y la recuerdo así, como una persona que no se le podía seguir la rima. Era dramaturga, escribía, dirigía, investigaba, iba al cine, iba a las exposiciones, era una persona culta. Una persona, creo que de la vanguardia para su edad y para su época. Era una persona desprejuiciada, con un talento tremendo. Es difícil, cuando quería ganar una pelea porque era injusta, la ganaba. Aquella cosa tan linda de Gloria, de a la vez ser combativa, pero además tierna, con aquella mirada tan clara, ¿no? Y esa protección que tenía hacia mí, yo nunca me puedo olvidar de Gloria Parrado. Ahora que cumplo 30 años de trabajo este año, que dirijo el centro hace 12 años, el centro que ella fue fundadora, del centro de que ella siempre fue la única persona que tenía la categoría titular, porque además era titular, y nunca esa plaza se había cubierto por nadie. Y a estas alturas de 30 años me recuerdo de la mirada y la risa pícara cuando ella me dijo, sí, cómo no, te vas a ir. Y mira, estoy hace 30 años aquí y gracias a Gloria, gracias a su tesón, a su ayuda, a su comprensión, ya que era una muchacha graduada de Historia del Arte que no sabía de teatro y ahora, como ve, el teatro entró en mí y entró gracias a Gloria. Y donde quiera que esté, que sé que está siempre al lado de todos nosotros, de la gente buena que existe, donde quiera que esté le agradezco muchísimo el estar aquí hace 30 años. Gracias a ella, la plástica se me olvidó y como ve, estoy trabajando en teatro y dirigiendo el centro que ella fundó, atendiendo las investigaciones. Y gracias, Gloria, de verdad. Te lo agradezco muchísimo. Disculpa, no puedo dejar de pensar en Gloria, si no se me aguan los ojos. Gloria es para mí una persona paradigmática, es decir, es un ejemplo. Es un ejemplo desde el punto de vista de su, digamos, de su persona, en tanto mujer, y es un ejemplo como profesional. Lo fue desde que la conocí y lo es una vez que ya Gloria no está entre nosotros, por lo menos de la manera, digamos, cotidiana que pensamos que las personas están. Pienso que es un paradigma como mujer porque Gloria fue una profesional
altivísima, que además tenía una familia, es decir, hizo una familia dentro de la cual tuvo cualquier tipo de dificultad como cualquier ser humano que además es sensible, que además es artista, que además es un profesional, que se debe además a su trabajo también. Y Gloria evidentemente ha dejado una hermosa familia, y eso es la demostración, o parte de la demostración de ese asunto, es esto que estamos haciendo en este momento. Gloria también fue un paradigma como profesional, porque Gloria fue una persona de una voluntad férrea, como se suele decir, en todos los sentidos. Tenía en su contra, por ejemplo, entre otras cosas, que era mujer, una enfermedad que la lastimaba muchísimo, su asma crónica. Tenía en contra que decía lo que pensaba, tenía en contra que trabajaba muchísimo, cuando quizás para algunas personas trabajar tanto era un pecado. Todo el que deseaba saber, aprender, conocer, necesitaba algo de Gloria, lo tenía. Tuvo un trabajo como asesora dramática memorable, un trabajo muy, muy riguroso, que ya quisieran los directores tener siempre un asesor o una asesora, en este caso como Gloria. Tuvo un trabajo como dramaturga, o sea, una labor como dramaturga que está prácticamente virgen, es decir, que no está estudiada de ninguna manera, ni siquiera con una aproximación, pienso yo. Esas son obras que salen del corazón, no son obras en ningún sentido a la moda, no son obras que están buscando una experimentación formal vacía, son obras que están sobre todas las cosas diciendo lo que ella entendió que debía decir en ese momento, en cada momento. Y fue además una persona que le abrió camino a todo el mundo, a todo el que necesitó de alguna forma que ese camino se le abriera. Gloria se lo abrió, pero sin pedírselo, es decir, no había que pedirlo. Gloria descubría, veía el talento, o veía o descubría la voluntad, o veía o descubría sencillamente el deseo, las ganas de hacer, o la validez, la utilidad de alguien, y a partir de ahí Gloria abría el camino. Y es el caso de muchas personas que seguramente participan y colaboran en este documental en estos momentos. Fue el caso, por ejemplo, de un joven como Fulleda, como Gerardo Fulleda, y eso lo sé por las historias que el propio Fulleda realiza siempre. Gloria fue el modelo para Fulleda, y además después le abrió el camino en el mismo lugar donde ella estaba. Se le abrió el camino como asesor teatral del grupo Rita Montaner. Y eso lo hizo continuamente. Cuando yo la conozco, o sea, la veo primeramente como persona, la veo en diferentes espacios, y sé quién es, porque Gloria había estado trabajando, llamaba la bolsa o algo así de actores y de teatristas, que era una especie de nómina para pagarle a los teatristas. Y Gloria, como Roberto Gasso, que también estaban en ese caso, comienzan a realizar trabajos de investigación para el teatro en sentido general. Se crea el Centro de Investigaciones de las Artes Escénicas, y yo tengo contactos entonces con Gloria a partir de ese momento. Yo soy una de las personas que tengo la suerte, el privilegio de fundar ese centro. Yo soy socióloga, y ahí había entonces un puente muy especial con Gloria, muy particular, una mirada muy particular ya de ver la vida, la realidad, de hacer la investigación, de ver la investigación teatral, es decir, de cómo abordar la investigación teatral. Y Gloria fue una de las personas, junto con Gasso, junto con Nancy Benítez, que es la más joven del equipo, que salvó una enorme cantidad de la memoria del teatro cubano. Lo hizo contra viento y marea, en un momento donde el tema de salvar la memoria no era un tema como es ahora. Hoy en día se habla de esto, y estamos hablando de la identidad, y estamos hablando de un grupo de cosas, y parece algo muy cotidiano, muy natural. Sí. Qué bien lo hace. Son unos artistas, allá afuera es igual. ¿Cómo pueden hacer esos hombres así tanto tiempo? ¿Qué le parecen los artistas? Son espectaculares. ¿Para qué sirven los artistas? Para distraer, uno coge cultura, distraerse, vivir un momento, ¿no? Muy bonito todo, allá en España es igual. Una maravilla. Yo cuando lo vi allá afuera, yo decía, no puede ser. Pues mira que aquí en Cuba también hay artistas. Oye, estos hombres son maravillosos. Yo lo vi en Madrid. Y en el retiro de Madrid. Oye, qué bien. Ahí en Madrid. Una maravilla. Fíjate que yo lo veo y yo decía, ya no puede ser esto, que este sea un hombre. Dice la hija mía, vamos a echarle dinero. Pero le eché un euro. Oiga, aquel hombre hizo maravilla, barrió la calle. Pero ahora veo que en Cuba es lo mismo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ay, ¿qué tiempo se están ellos ahí? ¿Mucho tiempo? Ay, señor,
¿Qué tiempo están? ¿Qué tiempo están? 4 horas de la mañana. ¿Y dónde tú aprendiste? ¿Dónde lo aprendiste? Soy actor profesional desde hace 23 años, de teatro. Y llevo 14 años haciendo esta obra. En allá adelante hay otro que es una maravilla también. En allá. Bélgica, sí. Y aquí en Cuba, gracias. Ahí en mi país. Ya te digo, yo me quedé fría la primera vez que lo vi. Y me alegro que aquí en mi patria también lo haya, porque así la gente disfruta. Muchas gracias. Todo eso que tú, yo dije, tú no estás grabando. ¿Cómo es eso, señor? Gracias. Muchas gracias. Colaboró con directores muy importantes, llevó su análisis dramático a la radio. Gloria aportó muchísimo en esa zona de la dramaturgia para la puesta en escena. Y durante los años 60 también se pusieron obras como La Persiana, que se puso en el Martí. La Brújula, que fue un título que la dio a conocer más en grande porque es una obra más compleja. Formó grupos de equipos investigadores de este teatro de Grotowski. No solamente aquí, en Camagüey, en Santiago de Cuba, que también fue una abanderada como investigadora en cuanto a la búsqueda de nuestro repertorio histórico. Esa recogida de datos que resulta de singular valor y un material para partir para cualquier análisis que se vaya a hacer, es decir, materia de consulta obligado, lo creó. Además, realizó también, junto con la recogida de los datos de repertorio, un análisis del repertorio en sí de cada grupo, la evolución de los dramaturgos, un recorrido histórico que incluía siempre el teatro de provincias, porque para ella el teatro no solamente era el teatro de la ciudad de La Habana, sino todo el teatro que se hacía en el país. Por eso todos los teatristas ya mucho más, ya mayores y algunos desaparecidos como Rogelio Meneses o Ramiro Herrero la reconocían como una persona verdaderamente interesada en dar a conocer el teatro de las provincias, el teatro de todo el país y no solamente del teatro habanero como casi siempre ha sido la historia que se ha publicado, que se ha hecho en nuestro país. Logró ser investigadora titular del Consejo Nacional de Cultura. Crearon actualmente el Centro Nacional de Investigación de las Artes Escénicas, que en ese momento fue un equipo creador que ella lideraba. Ese equipo estaba formado por José Antonio González, un viejo investigador del teatro que realmente había estudiado mucho lo que era el teatro lírico y todas sus zonas. También Orlando Nodal, un actor y teatrista formado en el Teatro Universitario. Fue ella y yo que en ese momento comenzaba mi trabajo como investigador y a la cual le debo mi formación fundamental en este aspecto, porque había hecho estudios en la universidad, en la Escuela de Letras. Estaba estudiando en el ISA cuando se crea este equipo primero de investigación, que después devino Centro de Investigación de las Artes Escénicas. Toda una serie de herramientas prácticas, consejos útiles que me diera ella, no irse por lo que se ha dicho, se ha comentado o por una sola opinión, sino para poder llegar a conclusiones, analizar e investigar entre varios sujetos para llegar a una cierta verdad consensuada de lo que ocurre, una serie de consejos prácticos por dónde seguir. Nosotros hicimos lo que se llamó un bojeo teatral a Cuba en cuanto a saber qué antecedentes teatrales había en las provincias y de la más remota época, en el siglo XIX y principios del XX, cómo cada territorio se caracterizaba, uno por un teatro vernáculo, el circo y su importancia, los movimientos también que habían hecho los grupos aficionados en las provincias. Era un historial previo que se desconocía, los antecedentes del teatro profesional en las provincias. Dio como resultado, bueno, un informe también de qué había como patrimonio, memoria histórica para la creación de un futuro museo. Museo que todavía no se ha creado, desafortunadamente. Ahí viene una persona muy querida, Ariel Murado. Niña, estás bella. Buenos días. Es mi mamá.
Hola. Pasé a saludar. Los martes te dejaron. ¿Y a dónde tú vas? Estás espléndida. Gracias. ¿A dónde tú vas? Voy para una conferencia de prensa. Martina está ahí parada. ¿A dónde vas? Para la unidad. Y ya, porque ahora está el evento de este bien, ¿no? Sí, no, pero sí, ajá. Y nada, un besito y desearle. Estás espléndida, te vi. Un besito. Me voy a Martina. Desde que ya casi no he podido hablar nada personal porque me están preguntando y preguntando. El otro día me dieron el premio Omar Valdés. Yo sé, felicidades. Y mencioné a Gloria. A ver, este vamos a que esto quede retratado. Ay, sí. ¿Qué, en los 60 se escuchaba John Lennon? En los 60, menos mal que hay esta estatua aquí para que perdure mi generación. No, porque en realidad, si no fuera por este monumento, no se me hubiera hecho homenaje a mí junto con Lennon. Ya. Fuiste abanderada siempre. Siempre abanderada. Ay, me costó, pero estoy viva. Obviamente. Tienes 20 batallas. 25. Me voy. Qué bien estás. Un besito. Oye, ve acá el niño de Mallito. Todo está perfecto. Hablamos, mi amor. ¿En dónde? En Singapur, ¿no? Singapur. Muy lindo aquello. Que limpia cada mañana. Pequeñitos educados. Rebaños de mil especies. Pero es mal que los pejuelos los han quitado. John. Mira, que soy un soñador, pero no soy el único. Mira, la soñadora Aries Morales tuvo aquí ahora. Me acuerdo de la historia que llegaba a un pueblo y soñaba que ahora se le puede hacer una, desde siempre se le puede hacer una lectura muy interesante, porque era una persona que quería cambiar el espíritu de la época, quería cambiar las cosas, y él fue tomado como un personaje, ¿no? Una loca. Pero yo ahora veo que esa mujer era un poco Gloria y era también una transformadora de la realidad, una persona que no se conformaba con lo que la realidad daba, sino que quería ir más allá, es decir, la portadora de una utopía. Gloria siempre defendió esa utopía. Yo considero que Gloria Parrado es un ejemplo de una revolucionaria verdadera, en el sentido de estar revolucionando siempre en los conceptos, pero sobre todo porque tenía fe en las transformaciones de la sociedad y del ser humano, y las defendía, señalando las injusticias o las limitaciones. Tenía una sinceridad muy grande para decir lo que pensaba en cada momento, los errores que dentro del proceso revolucionario podían señalarse en una época en que esto no era bien visto, no era bien recibido. Esto le acarreó dificultades, era demasiado crítica. Fue consecuente con su pensamiento, fue honesta y fue lo que es una verdadera revolucionaria, que es una persona que dice lo que piensa siempre para construir. Y ese siempre fue el legado de ella. No solamente dialogaba su cuerpo, su vida, lo entregaba a causas tales como pintar las fachadas de la ciudad en un movimiento que generaron los CDR y subirse en andamios con
no solamente por la edad, porque no era mayor, pero no tanto, podía hacerlo perfectamente, sino por su salud quebrantada. Era la primera en el trabajo voluntario. Así que tenía moral para poder hablar de cualquier cosa que ella quisiera, porque practicaba, porque estaba insertada en la sociedad y de una manera muy anónima, si vamos a decir, porque ir a pintar los edificios no es algo que sale en la prensa todos los días, y era un grupo de personas, pero era una de ellas. Y por otra parte también creó lo que se llama el contingente Juan Marinello en el teatro, en la parte de las artes escénicas, era la líder, y ese contingente movilizaba a las personas de los grupos individualmente a realizar horas de trabajo voluntario artístico. Fue un movimiento que tuvo, yo creo que buenos resultados, porque era las personas de los grupos que iban, informaban colectivos aficionados, que daban conferencias. Era un trabajo que ella organizaba, coordinaba y recogía sus frutos, y era una labor comunitaria, cuestión que siempre le interesó tanto el teatro de ciudad, el teatro de sala, el gran teatro artístico, como el teatro comunitario, para las mayorías, en los sectores más desposeídos, en los lugares menos conocedores, en las zonas donde el arte y la cultura no habían llegado, ella le interesaba también ese teatro, esa actividad cultural en esas zonas, en esos lugares, y también se ocupaba de eso. Es decir, que era una persona de múltiples posibilidades, de múltiples realizaciones, de múltiples inquietudes, que siempre estaba en ebullición y tratando de lograr cosas nuevas, buscar cosas nuevas en la creación, pero también promover el arte y la cultura en la realidad misma que la rodeaba y en todo el país. Tenía un grupo en la Casa de Cultura de Centro Habana y las funciones se realizaban en cualquier zona, por ejemplo en Marianao. Se ponía en lugares no teatrales, en espacios habilitados al efecto. Pero también recuerdo las conferencias en zonas de los CDR. Yo impartí también, y que ella promovía, no para que uno hiciera una docta exposición, sino para que uno promoviera el gusto, el análisis y la divulgación y la promoción del teatro en lugares donde esas personas no tenían hábito teatral, hábito por la cultura. Era un trabajo silencioso que no salía a la prensa, ni ella lo hacía para ganar posiciones, sino era un trabajo así como una hormiguita que nunca paraba, una abejita de un panal también, que siempre estaba en ebullición. Gloria era como una hermana mayor para mí, que te guía y te aconseja, no solamente en cuestiones investigativas, artísticas, en criterios culturales, en criterios sociales, políticos, en el análisis de la cotidianidad, del análisis de la vida de los héroes anónimos de la cotidianidad, lo que sería la inclusión de uno como ser social, y nunca desvincularse de esta posición, aunque tengas tu papel en lo que es la cultura y el arte. Fue mi guía, fue mi estímulo para una etapa en que yo me dediqué solamente a lo que es la investigación, que después volví otra vez a lo que era la actuación, que había sido mi antecedente previo. Ella me brindó el gusto por la investigación, por la historia del teatro, por el análisis de los fenómenos que antecedieron a una realidad, para analizar de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Ella siempre tenía integrados estos tres elementos para el análisis de la realidad artística, teatral específicamente, en nuestro país. A mí me parece muy significativo que cuando se crea los primeros investigadores ya categorizados por la Academia de Ciencias, presenta ya su largo currículum, que anterior al triunfo de la Revolución, pues considerada investigadora titular, se le otorga la titularidad. Esto me parece que es muy significativo, que es una persona que en ese campo fue reconocida por personas de alto nivel científico que conformaron la primera categorización de investigadores escénicos en nuestro país. Ella tenía siempre planes y objetivos muy concretos, ya le digo, no solamente en cuanto a la investigación en sí, sino también en lo que era crear un museo, tener categorizado, recogido la cultura material e inmaterial del hecho escénico en todas las zonas de nuestro país.
Ella era una persona exigente, las injusticias sociales le molestaban mucho, las injusticias con los seres humanos. Tienen que hacer una labor arqueológica salvando la historia de grupos que no sabíamos, algunos, los más jóvenes, ni sabíamos que habían existido. Y las personas que tenían esa experiencia, esa edad, que habían compartido con esos grupos, pues realmente nunca les habían preguntado absolutamente nada sobre ellos. Es decir, que esa es la información que estaba, en el mejor de los casos, en la casa de algunos de estos actores, directores o asesores de los grupos. Y en otros casos, pues estaba en el archivo del Ministerio de Cultura, un archivo que lamentablemente perdimos en un momento determinado justamente por falta de voluntad política. Recuperan la memoria de este pasado teatral cubano, que era un pasado en muchos casos bastante reciente, porque podía ser el pasado de los años 60, los años 70, los años 50. Ese pasado estaba a punto de perderse. Era ignorado simplemente, no había conciencia de que eso podía ser importante. Entonces ellos hacen esa labor y la hacen con la necesidad incluso de imponerse en la búsqueda de esta información. Lo que pasa es que eran pioneros. Entonces en ese sentido, hoy en día, cuando yo soy una investigadora ya con más experiencia, para mí Gloria es un paradigma. Que Gloria era una persona de un entusiasmo desbordante. Estaba trabajando y estaba hablando de su trabajo, no estaba hablando de sí. Hablarnos de lo que estaba haciendo, de lo que había encontrado, de lo que estaba organizando de alguna manera, en cuanto a los hallazgos que tenía. Porque había en Gloria una decisión, una voluntad fuera de toda prueba. Es decir, había una conciencia, era como si fuera un soldado. Era como alguien que tenía una misión y la iba a cumplir. No había nada que pudiera detenerla, no existía nadie ni nada para detenerla. Y siempre fue así. Yo percibí en Gloria siempre ese enorme entusiasmo, esa fuerza que era mayor que su cuerpo. Era como alguien que, como una llama incandescente, era una persona con una voluntad, con una energía que uno no suponía en aquel cuerpo siempre magro, su pequeño cuerpo delgado y muy fuerte, un cuerpo musculoso. Los trabajos fueron hechos con toda responsabilidad, los trabajos están hoy ahí. Los trabajos nos permiten a los investigadores posteriores trabajar, es decir, tomar esas informaciones que sin ellos no podíamos hacer nada después. Nos permiten proseguir, es también la posibilidad de valerse de los resultados de ese trabajo. Decirle a Gloria hoy en día, el trabajo tú sabías que va a ser útil y lo es.
y gracias a ti Gloria fue esencialmente una artista. Y entonces todas estas facetas de las que estoy hablando, las estoy hablando a partir de que estoy viendo a la mujer artista, y desde esa condición de artista hizo todo lo demás que hizo. Hizo su obra particular como dramaturga, hizo una obra como investigadora, hizo una obra como asesora, hizo una obra como promotora y como consejera y como persona que estimuló a los jóvenes talentos y que incluyó en el arte a los jóvenes talentos y que acompañó en su primer momento a los jóvenes talentos de esa época. Ya hablé de Gerardo Folleda, pero puedo hablar igual de Pedro Castro. Y son noticias que tengo por ellos mismos, es decir, Gloria nunca habló de esto. Tampoco yo tuve quizás demasiado tiempo a su lado, lamentablemente, pero creo que no hablaba mucho de esto. Esto simplemente lo dicen y de esto hablan justamente los beneficiados, es decir, hablamos nosotros, las personas que después conocimos a Gloria, las personas que de alguna manera tuvimos el privilegio de su contacto y otros el privilegio de su compañía, que ya son palabras mayores, ¿no? Pero Gloria es todo eso para mí. Las cosas que se hicieron se tienen que recordar. Y las personas que se fueron y que hicieron obras también tienen que ser recordadas, y hasta incluso en la universidad no podemos olvidar nunca la parte histórica y la parte que se hizo. El espíritu de Gloria era eso, que no se olvidara nada. Era una formadora de generaciones, una formadora de valores éticos. Y esos valores hay que rescatarlos. Y a la memoria de Gloria hay que seguir rescatando el patrimonio, hay que seguir trabajando en eso. Yo en estos momentos tengo un patrimonio increíble que lo cuido muchísimo. No sé qué pasará si detrás de mí nadie viene a cuidarlo, ¿no? Tengo hasta la obra de Tartufo de Raquel, todos sus vestuarios, porque siempre pensando en lo que me decía Gloria, de que la historia no se puede olvidar, que la historia es lo que hace a los pueblos mejores. Esa historia que tenemos, esa historia linda en la cultura y que hay que rescatar siempre. Ese ha sido el trabajo de nosotros y el trabajo gracias a la memoria de Gloria, que me enseñó eso, ¿no? ¿Y tú tienes personas jóvenes como tú, estabas joven al lado de Gloria, a tu lado? No, una cosa increíble. Increíble, han pasado jóvenes por ahí, pero la historia, recoger la historia, la investigación no les interesa. Les gusta más la cosa inmediata, de trabajar de asesoría o de hacer otras cosas. Y yo me he mantenido en ese centro, te digo, 30 años, con esa cosa de bichito de la investigación del teatro, de las artes escénicas. No he tenido otro sustituto en el centro. Es que no podemos perder el centro de investigación, y ahora tenemos un centro de documentación porque prestamos servicios también a los estudiantes de LISA y de la ENA, a los jóvenes, con los que más tenemos que velar para que conozcan lo que ha pasado, y hacemos exposición, que Gloria siempre me decía, hay que sacar afuera lo que tenemos también para que la gente la conozca. Con el patrimonio que tenemos, que no se puede publicar todo por la gente porque es un problema de presupuesto, pero las exposiciones dan a conocer lo que han hecho la gente, la historia que han hecho. Hemos tenido exposiciones de Raquel, de Roberto Blanco, de Abelardo Estorino, de Vicente Revuelta, de grupos que han cumplido años. ¿Y con Gloria qué se está haciendo? Mira, Gloria, con Gloria yo pienso de que no está pasando lo que debe de pasar. Gloria era la vanguardia del teatro, como te decía, y yo pienso que hay que reconocerla muchísimo más. Muchísimo más, porque no se puede quedar en la memoria de nosotros como tal, en la memoria de los que tuvimos que ver con ella directamente. Y hablamos muchísimo de Gloria, Roberto, Gacio, Esther, Miguel Sánchez, hablamos de Gloria, pero no hemos hecho lo que ella se merece. Y porque el trabajo era su vida, realmente. Te digo que nunca pude seguirle la rima, yo dije, no, hasta aquí, no puedo. Terminaba una cosa, empezaba otra, pero además iba a actividad, iba aquí, iba allá. Y yo decía, hoy no puedo, Gloria, ¿verdad? Y nos íbamos para provincia, y no paraba en provincia, era entrevistar a este, entrevistar a lo otro, pero además si había una actividad cultural íbamos, que nos hacía mucha falta que ella siguiera viviendo. Mientras si estamos nosotros, no está muerta, y hay que trabajar más para que las nuevas generaciones conozcan quién era la Gloria del teatro. Gracias. Mi abuela era chistosa. Era chistosa, sí, pero de un humor, podríamos decir, sarcástico, sí, irónico. Y a la vez era hiperkinética, siempre estaba generando ideas y no podía parar de hacer cosas, y muchas cosas a la vez, escribiendo un artículo, escribiendo sus memorias, escribiendo la metodología de la enseñanza del análisis dramático, recibiendo una llamada para una actividad del contingente Juan Marinero. A tal hora tenía que ir a pintar los edificios, todo a la vez, quería hacerlo todo a la vez. Era incansable y era insaciable cuanto a realizar muchas cosas de las cuales les daba la misma importancia. Desgastó mucho su salud porque era un gasto de energía más allá de sus propias posibilidades físicas. No se quejaba y dormía poco. Siempre estaba dispuesta
a lo que fuera, incansable. Era una persona de una entrega total a la creación, a la investigación, a su trabajo. Realmente te lo hacía voluntariamente, de una manera generosa. No conozco tantas, la verdad. En provincias hay personas que trabajan más allá de las posibilidades reales o de las condiciones que tienen. En La Habana también los hay. Hay directores teatrales que dirigen cómodamente y sacan mucho partido a todo lo que hacen, siempre con un objetivo económico. ¿Cómo ves el teatro ahora? Muy desigual. Hay un grupo de directores, de creadores, de líderes de teatrales que son talentosos, un grupo pequeño. En realidad hay personas que son infatigables como trabajadores, como creadores, aunque sus resultados no están en relación a su perseverancia y a su entrega. Hay otros que sí trabajan enormemente y tienen grandes resultados. Hay otros que trabajan menos, pero son muy gustados, son muy reconocidos. Hay una desigualdad en este momento, hay unos desniveles muy grandes. En otras épocas me parece que no existían tan marcadamente. Siempre hay diferencias, pero había una homogeneidad, una serie de grupos de primerísima orden, unos otros de primer orden, otros de segundo orden, pero un segundo orden que tenía todo un significado y un valor, un tercer orden también muy digno, pero realmente ahora hay una serie de grupos pocos, de vanguardia, de alta calidad y una cantidad de, es decir, los niveles son como del cielo al infierno, del rascacielos al sótano. Y trabajaba muchísimo sin importarle dinero, era trabajar para... Te digo que ella me facilitó la entrada al teatro de una manera que me gustara, que yo me sintiera bien y que no me fuera nunca. Pues además, en aquella época había muchos eventos, muchos foros, que ahora no. Ahora las personas no van casi a los eventos. Como que se ha perdido ese valor de dar a conocer la experiencia de los demás. A eso no importa ya ahora. Y en aquella época sí, y Gloria era una de las que más exponía, de las que más hablaba. Siempre que había un evento, ella se paraba a hablar, o si no tenía una ponencia, ella paraba a hablar y contaba sus experiencias y daba soluciones a problemas que había y siempre estaba presta a colaborar. Y además le gustaba trabajar en equipo. Era esa cosa linda que había en aquella época. De teatro junto con las otras manifestaciones. No desvincular solo el teatro de lo demás. No, era una unión. Gloria era una persona culta. Una persona culta con la que podías hablar de todo. Y personas como ella ya casi no existen, realmente. Después de 30 años de trabajo te digo de que no. No conozco otra persona como Gloria. ¿Quieres decir algo más? No, te digo que darle las gracias hasta el fin de mi vida a esa persona maravillosa que es Gloria Parrado. En este momento el teatro está en un momento que yo creo que es de sumo interés. Hay unas condiciones, unas circunstancias sociales sumamente complejas. En el sentido económico, por eso no es noticia para los cubanos, es decir, estamos en un momento de reajuste de la economía y ese proceso nos atañe y nos involucra y nos afecta a todos en un sentido o en otro. El teatro no está fuera de ese proceso. Y el teatro tendrá que ser afectado aún más, pienso yo, por ese proceso, porque me imagino que hay que ir a un reordenamiento que se producirá de alguna forma con respecto a las estructuras, en el caso del teatro, las estructuras administrativas de pertenencia, de relación con una institución determinada. Que hay ciertos procesos que se van a ir produciendo de organización propios dentro de todo el sistema teatral. No sé cómo, no sé exactamente cuándo, hay diferentes variantes, diferentes versiones, pero pienso que sí, que posiblemente en el año que está corriendo, 2014, seamos testigos de esos procesos. Ahora bien, desde el punto de vista del talento, yo creo que estamos en muy buen momento y creo que siempre lo hemos estado. A veces uno, la visión se le nubla un poco porque uno está dentro, no está metido dentro, pero cuando uno, por ejemplo, conversa, la suerte de tener en el país a un colega extranjero que ha estado antes en Cuba o que no ha estado nunca en Cuba, pero que son colegas rigurosos, colegas que tienen una mirada muy responsable, muy crítica, que no es una mirada paternalista en ningún sentido ni complaciente, uno se da cuenta, conversando con ellos, de la enorme fuerza, del enorme talento, del enorme caudal que tiene el teatro cubano.
El teatro en Cuba ha tenido siempre una arista política y esta arista está hoy en día más visible todavía. Tenemos diversas maneras de entender el teatro y diversas maneras de hacer el teatro, pero tenemos un teatro político de una enorme fuerza, un teatro político que además viene, como debe ser, con una factura diferente, que está buscando siempre nuevas estructuras, que está experimentando también con las formas, y es un teatro que se vuelve enormemente poderoso, no solamente por lo que pueda tratar o decir en el plano, si pudiéramos separar contenido y forma, ¿no? No solamente por lo que dice, digamos, en su contenido, sino también es extremadamente poderoso y sobre todo por la forma en que lo dice, por la manera que busca para hablarnos, para dialogar con el espectador sobre esto. Yo estoy muy esperanzada en el sentido de que creo que son caminos que se van a multiplicar, que se van a ahondar, y pienso que con una organización de vida, con una mejor organización que privilegie sobre todo justamente la elevación de la calidad y no otra cosa, yo pienso que vamos a gozar todavía y en los años que vienen de un todavía mejor teatro, es lo que quería decir. Sí, es cierto, hay una, no sé si una zona más grande todavía o igual de extensa y de profunda, hay una zona que no aparece, una zona del teatro cubano que no aparece en los planes de estudio, que no aparece en los planes de publicación, que no está en el conocimiento común. Gloria está en ese caso, lamentablemente. ¿Por qué es interesante? Creo que hay una confluencia de circunstancias, una confluencia de causas. Por una parte, están las fuerzas vivas, es decir, los que están hoy en día en la escena están tratando de permanecer, de estar realmente, de estar con una presencia absoluta en todos los casos. Los que vienen están también ya pugnando por estar, estarán desplazando en algún momento futuro, muy próximo, a los que están hoy en día en escena. ¿Qué pasa con los que no están? Es decir, ¿qué pasa con los que no están? Con los que no están entre nosotros, bueno, que obviamente hay que ir a buscarlos, hay que ir hacia atrás a encontrarlos. Y a veces no hay, no solamente la voluntad, a veces no existe el tiempo o la conciencia de que esa búsqueda es necesaria. Yo creo que en este país se vive intensamente. Yo no sé en el resto de los países qué tal será, pero y sé que la intensidad con la que se vive en Cuba es muy particular. Eso conspira con saldar cuentas, saldar bien las cuentas con el pasado. Por otra parte, hay un desconocimiento, y eso sí es la parte más grave. Hay un factor que es la ignorancia del pasado, la ignorancia en general. Hay ignorancia de ahora mismo, sobre lo que está pasando ahora mismo, hay ignorancia técnica, pero también hay ignorancia con respecto al pasado, con respecto a la tradición, con respecto a la historia. Hay mucha ignorancia. Lamentablemente, por algunos resultados que se observan, no parece que en los centros nuestros de educación, especialmente en el Centro Superior de Educación, estoy hablando en este caso de la Facultad de Arte Teatral de Lisa, no parece que las asignaturas teóricas, por lo menos, se puedan brindar con toda amplitud. Me imagino que tiene que ver esencialmente con un problema, que son los planes de estudio, que es el poco tiempo que existe de cara al estudiante, es decir, en el aula, que son las circunstancias increíbles y dificilísimas que tiene ahora mismo el ISA y especialmente la Facultad de Arte Teatral, que no obstante realiza una guerra, una lucha por la supervivencia en estos tiempos exactos en que estamos ahora mismo grabando la entrevista. Pero de todas maneras yo he visto, he conversado, me lo han dicho ellos mismos, graduados del ISA, que no conocen bien la historia del teatro cubano, que por ejemplo tienen un conocimiento estereotipado, tienen un conocimiento prácticamente por fragmentos, por módulos, un conocimiento por cápsulas, digamos, del teatro cubano. Y entonces desconocen una serie de autores, desconocen una serie de matices importantísimos en la historia del teatro, la tienen dada de una manera simplemente como estereotipo. La república es dos cosas, o rojo y azul, la revolución o el triunfo es esto y esto, y es mucho más. Es mucho más, mucho, mucho, mucho más. En el arte siempre es así, y en el teatro en particular, que es un arte colectivo, con más razón. También a veces existe una mirada, digamos que subestimadora, una mirada extraña hacia el pasado, una mirada que sencillamente lo descarta, es decir, que simplemente lo echa a un lado, en algunos casos. Se evalúa de pronto Virgilio Piñera y hacemos de Virgilio todo un tótem,
Pero entonces esa energía está focalizada en Virgilio y no se distribuye, por decirlo así, en otro grupo de artistas que hemos tenido, yo diría que de semejante importancia y de semejante repercusión. En el caso de Gloria hay una deuda. Y digo Gloria y puedo también decir otros nombres, ¿no? Pero hablando específicamente de Gloria. También pienso que en el caso de Gloria está el tema de que Gloria es mujer. Y ese es un elemento que, pensemos que no, sí vale, sí es importante. Ahora mismo nosotros tenemos en el arte cubano en general, y en particular en el cine y en el teatro, tenemos una enorme batalla, en el mejor sentido de la palabra, porque la mujer aparezca, porque se visibilice, porque realmente con su talento se imponga, no con otra cosa, sino por ser mujer, sino justamente por ser una persona, una artista talentosa, se imponga. Y yo creo que en el caso de Gloria, Gloria también ha sido desconocida por esa razón, es decir, por un fenómeno de género con respecto al arte en Cuba y sobre todo con respecto a estas artes que acabo de mencionar ahora, es decir, con respecto sobre todo al teatro y al cine. Y basta mirar, hacer una mirada de las publicaciones y basta hacer una mirada de los directores que tenemos fundamentalmente en el escenario durante varios años. Ya en los últimos tiempos podemos hablar de directoras, cada vez podemos hablar más de directoras, hay nombres que se suman y estoy segura que en el futuro tendremos todavía más mujeres y tendremos un teatro en ese sentido completo. El país, supongo como socióloga, que sigue creciendo deformado, es un crecimiento deforme en ese sentido. El pasado es preciso para apoyarse sobre él. No es posible no contar con él, con el pasado hay que contar siempre. El pasado no es algo negociable, con el pasado no se negocia, es decir, hay que estudiarlo, hay que conocerlo, no basta una sola mirada, no hay una historia de Cuba, hay muchas historias de Cuba, hay muchas historias de la Revolución Cubana, siendo un lapso más breve, hay muchas historias del teatro cubano, o del cine, o de la plástica. Sobre el pasado uno se levanta, sobre el pasado se erige el presente, y en el presente está contenido ya el futuro, de cualquier manera también. Por eso no se puede negociar con el pasado siempre es presente, el presente nuestro, lo querramos o no, tiene que ver con el pasado, se va a vincular con el pasado más allá de la voluntad de los seres humanos, más allá de la voluntad mía o tuya o de cualquier institución, el presente está vinculado con el pasado. Por ejemplo, cuando hablamos ahora mismo de las circunstancias que existen en la población cubana, en la sociedad cubana, de la pérdida de valores y todo lo demás, eso está vinculado con el pasado. Eso está vinculado con un pasado reciente incluso, está vinculado con los años 90. Está vinculado con todo un periodo especial fortísimo que sucedió en ese momento y que aún no ha terminado. Está vinculado más atrás, está vinculado con el 59, está vinculado con el 58, está vinculado con los grupos que la revolución no logró alcanzar, aunque pensemos que sí, a partir del 59. Está vinculado con la marginalidad que todavía, digamos, sobrevivió al triunfo revolucionario, sobrevivió a los años 60. Está vinculado con las diferencias entre la capital y el campo, entre ciudad y rural. Está vinculado con todo eso, es decir, es un pasado que nos está dando cuentas de su existencia. Entonces, no es posible, porque uno no puede organizar un conjunto de acciones en el presente para construir justamente el futuro si uno no está consciente del pasado, si de dónde uno viene y quién exactamente uno es. Y yo soy quien soy a pesar mío, es decir, soy quien soy a pesar de mi persona. Esta sociedad es la que es a pesar de ella, quiero no ser, es esa sociedad. Y no es solamente la sociedad, que la voluntad de un ser humano, la voluntad de un grupo de seres humanos, quizás hasta la voluntad de los artistas y los intelectuales quiera. No, es la sociedad que es. Entonces hay que mirar con objetividad. Hay que ver exactamente con qué se cuenta, quiénes somos, me guste o no me guste, pero quiénes somos exactamente, de dónde venimos, qué fortalezas tenemos y qué deficiencias tenemos, qué virtudes y qué defectos, qué potencialidades, qué capacidades, dónde nos podemos apoyar sobre nosotros mismos, dónde son las zonas en las cuales podemos apoyarnos en las virtudes o los valores o las capacidades justamente para ser mejores o para ser el proyecto de país que querramos ser. Por lo tanto, yo creo que el pasado es algo esencialmente vivo, esencialmente presente, y esa conciencia no la tenemos a veces, pero la tengamos o no la tengamos, lo cierto es que nos pasa la cuenta. En ese momento existía un trabajo muy importante en el movimiento de aficionados. Por razones de mucho tipo, era un momento en que la gente se entregaba al trabajo de aficionado a pesar de que estudiaba
y todo eso, pero después las cuestiones económicas han derivado a que no se dediquen con este fervor. Siguen existiendo instructores que trabajan en las comunidades en todo el país. El movimiento profesional es el que a mi parecer tiene unos desniveles en relación a otras épocas. Hay un movimiento también de jóvenes que quieren ocupar su lugar como creadores, que hacen un teatro muy crítico. Es una época muy diferente a la nuestra, porque existen grupos que trabajan con rigor, pero no son tan mayoritarios. En aquella época hubo colectivos de investigación que se truncaron, pero que trabajaron con mucho ahínco. Actualmente existen algunos, como el de Nelda Castillo en La Habana, o el de en Santa Clara, el teatro de Roxana Pineda, que además hacen una labor muy importante, como el de Roxana Pineda con las Magdalenas Sin Fronteras, que es un evento internacional, que trabajan con rigor, con disciplina, con dedicación, con investigación. Todos los grupos investigan, pero hay algunos que se dedican a un teatro laboratorio. Pero en aquel momento me parece que había más personas puestas para eso. Bueno, estaba en mi casa y me dieron la noticia por teléfono. Es una puedo decir que junto con otras dos personas, mi madre y un querido amigo que murió en el 2006, son los tres impactos más grandes que he tenido en cuanto a fallecimiento, porque yo no solo la veía a ella como una colega muy que me brindaba muchas herramientas y muchos conocimientos, no solamente sobre la cultura, el arte y el teatro, sino sobre la vida, cómo conducirme en la vida, cómo analizar a las personas. Me parecía que perdía una parte de mí cuando ella falleció, porque no podía sustituirla. Ella me quería mucho y ella luchó porque yo ascendiera socialmente y culturalmente. Fue en ese momento la persona que me dio aval para entrar a la UNEAC. Ella veía la cultura como un todo. Ella pensaba que uno tenía que nutrirse de todo. Era una época en que todos participábamos de todo. Y realmente para mí era como una especie de manto protector de hermana mayor. ¿En las escuelas de teatro dan a Gloria Parrado? Yo creo que no. Desafortunadamente, se habla poco de su labor en todo sentido. Como dramaturga, creo que sí, que hay trabajo, te lo han mencionado. Habría que escribir sobre ella algún libro, algún material, o hacer un evento que se dedique a su nombre, o hacer algún premio donde esté presente, donde se le mencione por su labor y se conmemore de alguna manera su presencia en nuestra tierra, en nuestro país, en la realidad nuestra. Su labor no está recogida, es muy amplia y quizá no está recogida y creo que no se le menciona como debía ser, no se la sitúa en el lugar que merece. Hay un paréntesis que hay que llenar. ¿Por qué es importante esto? Porque realmente es una de las mujeres que en los años anteriores a la Revolución y en los años 60, y 60 y 70, 80, tuvo una preeminencia no solamente como creadora, sino también como promotora, como divulgadora de la escena del teatro. Hay un interés por rescatar a todas las mujeres en todas las zonas del teatro, en todas las manifestaciones del mismo. Han tenido una labor importante, ella la tuvo, y además una labor muy integrada a la sociedad que estábamos construyendo, de una manera muy coherente. ¿Cómo son esas clases de ELISA? ¿Cómo pueden dar clases en ELISA y cómo pueden preparar actores con tantas lagunas como Gloria y como otros escritores y otros teatristas y otros grupos y otra historia del teatro cubano que no se menciona nunca? Claro, la formación de un estudiante tiene que abarcar tanto, porque tiene que abarcar todo el siglo XIX, todos los dramaturgos importantes, yo creo que esto debía ser labor, ¿no?, en la formación de ELISA. ¿Y en México?
¿Qué fue lo que se editó un libro allá? Tomaron algo de cosas publicadas por ella, algunos materiales de análisis dramatúrgico dentro de un libro de Edgar Ceballos. Hay un libro de dirección donde están los mayores aportes de las más importantes figuras del teatro mundial, y aparece ella con lo que es el análisis dramatúrgico para la puesta en escena. Esto es un compendio. Yo creo que aparezca ahí es significativo para ella y para el teatro y la cultura cubana. ¿Tú quieres contar alguna anécdota con ella? Ella siempre estaba muy preocupada lo que es los prejuicios, la intolerancia de lo que fue la época de la parametración, lo que llamamos el quinquenio gris. Siempre le preocupó mucho el pensamiento, yo diría, reaccionario en este sentido, de las personas llenas de prejuicios hacia los homosexuales, hacia las nuevas ideas, hacia lo nuevo que podía llegar, tomando de cada cosa lo que pudiera ser un aporte para nuestra cultura, porque en una época era mal visto el teatro grotesco, era mal visto el teatro experimental, y ella se quedó muy preocupada. Todavía cuando ella muere, siempre estaba muy preocupada de que volvieran a aparecer estos vestigios de intolerancia hacia las personas por su condición sexual, racial y económica. Siempre me decía que están como controladas esas fuerzas negativas de ese periodo especial, pero hay que estar alertas de que puedan reaparecer en nuestra sociedad y hay que combatirlas. Y después del fallecimiento de ella, al cabo de los años, hubo algunos elementos que aparecieron en cuanto a figuras que habían sido de triste recordación en ese periodo, pero el de la masa teatral le salió al paso, al reconocimiento a estas personas que no eran para reconocer por nada, porque habían sido un obstáculo para el desarrollo, yo digo, ideológico y político y artístico. Era una persona muy de vanguardia en el sentido de amar lo que era la justicia en todos sus aspectos, la justicia social, pero la justicia humana. Eso la preocupaba mucho, el ver aparecer prejuicios, censuras, zonas de persecución hacia esta idea, hacia la otra, individuos que siempre hay en todas las sociedades, de una u otra manera, en todo tipo de sociedades, que son personas retrógradas o que tratan de, también por su mediocridad artística y humana, de menoscabar al otro, reducir al otro. Hace cuenta que cuando ella fallece en la época del 80, ya han pasado muchos años allá para acá y las cosas han cambiado en bastante medida. Los funcionarios, los artistas progresistas verdaderamente son mayoritarios en este momento y no permitirían una cuestión como aquella. Yo creo que eso no podría volver a suceder, se ha dicho, esto no podría volver a suceder, porque ella luchó mucho, por eso fue discriminada o fue mal vista, porque apoyó con toda su energía, con toda su voz, con toda su persona, aquella etapa llamada quinquenio gris, que consistió en menoscabar, en sacar o tratar de eliminar de la promoción, de la divulgación, de la publicación a escritores y a actores y actrices de la escena cubana, cuestión que después tuvo un arreglo al final del quinquenio, pero que fue muy turbulenta la etapa de definiciones en este sentido, de unos a favor, otros en contra, y ella se pronunció siempre al lado de la causa justa, al lado de los mal vistos, de los excluidos. Siempre estuvo al lado de Virgilio Piñera, al lado de los escritores en ese momento. Estaban... ¿Qué año era? Mal vistos. No, de los años 70, 70, 75, 78, 79. Todavía muere Piñera y no había sido rescatado para la cultura cubana. Ella siempre estuvo, ella se pronunció, ella participó activamente en la medida de sus posibilidades y todo el mundo supo que apoyó la,
el proceso de reivindicación, no solamente, sino de regreso, de retorno a la participación activa en el movimiento teatral de todas estas personas que fueron excluidas en un momento determinado. ¿Dónde tú estabas cuando sucedió lo más? No, yo estaba aquí en la ciudad. Ella fue una también de las que se opuso a la UMAP, junto con otros actores y actrices de mucha valía y respeto. Ella también se pronunció y abiertamente contra este proceso de la UMAP. Sí, esto le ocupó tiempo de su propia para su propia creación, pero ella participó de una manera muy clara, muy diáfana, y apoyó a figuras de provincia que estuvieron en la UMAP. Ella luchó, intervino, mandó cartas, dejó ir su palabra y su posición ante esos hechos. Por eso digo que solamente no es Gloria Parrado la teatrista, sino Gloria Parrado el ser humano, el ser social, al que hay que también dedicarle un espacio. Y hay muchas personas que pudieran hablar de esto, que la conocen todavía, que existen, como José Millán, que ella siempre valoró, como Pedro Castro, que la conocieron desde todos esos aspectos, desde todo punto de vista. Ya no están quedando tantos, porque fíjate, los años pasan. Pero creo que es el momento que ya no se podía dejar pasar el recoger testimonios y hablar sobre Gloria y que su presencia esté debidamente en su nicho dentro de nuestra cultura, de nuestro teatro, de nuestro quehacer cultural. Creo que es el momento adecuado. Ya no se puede esperar más. ¿Qué le dirías a Gloria Parrado si estuviera delante de ti? Ay. Le daría las gracias por todo lo que aportó y le diría: hermana querida, tú estuviste al lado de todos los que sufrimos discriminación, incomprensiones. Siempre fuiste solidaria en cuanto a acciones concretas por el ser humano que te rodeaba. Puedes descansar en paz. Tu labor en la tierra perdura más allá de lo que aparenta ser como tu aporte a la época en que te tocó vivir. Trascenderá más allá de cualquier incomprensión, de cualquier olvido. Eres una de las personas que más he querido y a la cual más agradezco. Y yo no sería el mismo si no hubiera tenido en esa época donde yo me aparté de la actuación para entrar en la investigación, una persona como Gloria. No sé, creo que quizás no hubiera seguido ese camino, porque le debo todo lo que es incitarme, todo lo que es motivarme, amar la investigación, lo que es el análisis teórico, teatral, se lo debo a ella, pero también aprendí mucho de la vida junto con ella, junto con mi madre, que era una mujer también de vanguardia feminista en el sentido de enfrentar la vida como mujer sola. Gloria para mí significa uno de los seres más queridos y a las cuales tengo que agradecerle eternamente, eternamente. Realmente me acuerdo mucho de ella en muchas situaciones y me acuerdo mucho también en muchos criterios y me acuerdo mucho también en sus posiciones, que realmente eran posiciones de no permitir lo mal hecho y también de exigirse y exigirle a los demás la verdadera entrega a lo que estaban haciendo y no la falacia o el uso de la cultura y de la escena para sus intereses personales, poniéndolos por encima del interés colectivo, del interés humano. Ella fue una persona de una generosidad. Existen actualmente personas así, pero en muy escasa medida. Donde se habla tanto de pérdida de valores, ese es uno de los valores que se han perdido, es dar tus conocimientos. Y yo, como tuve ese ejemplo, cuando cualquiera viene a preguntarme sobre épocas pasadas, una persona está haciendo una tesis, yo le doy todo lo que conozco. ¿Por qué? Ella nunca tuvo miedo de dar su conocimiento y a conocer para
público, para los colegas. No tenía ningún miedo. Yo creo que realmente Gloria debe ser recordada frecuentemente por nosotros. Ella te quería mucho. Abuela no vive sola, la familia está en la sala. Y un muestrario de dulces sonrisas recuerdan cuando... Diego, o sea, cuando me llamaste para esto, yo sabía que me iba a pasar esto, porque nunca, siempre, cada vez que hablo de Gloria me da mucha tristeza, porque la perdimos hoy. Una persona que tenía que dar mucho más. Pienso que hay muchas cosas que podían ser cambiadas por ella y que ahora no, casi que no tienen remedio. Pero ella podía haber durado más para arreglar muchas cosas que tenemos internamente en el teatro. Seguro que sí. Aquella noticia era para mí... Fue muy fuerte porque realmente fue la primera muerte que de una persona tan cercana que tuve en mi vida. Y no entendía qué le quería decir. Yo decía, no, Gloria no puede estar muerta de ninguna manera, Gloria. Y me decía, sí, sí, desgraciadamente pasó esto. Tu mamá en persona me lo quiso ver. O sea, por teléfono me llamó y me dijo. Le digo, porque sé que Gloria te quería mucho y sé que quiere que esté ahí, donde está ella ahora. Y le dije, está bien, voy para allá rapidísimo. Y bueno, estuve muchos días triste, la verdad. Me duele muchísimo todavía. Cuando hablo de Gloria me duele que no haya estado todavía al lado de nosotros. Donde quiera que esté nos está ayudando, yo lo sé. Hay cosas que sé que gracias a ella yo he tenido la noción de cómo resolverlo. ¿Cómo ves el teatro ahora y cómo era antes? Bueno, imagínate, ya el contexto social no es el mismo. Los jóvenes miran el teatro de otra manera. Las cosas que se hacían en los 90, muchos jóvenes piensan de que es caduca, de que ya ese teatro no es importante. Importante. Stanislavski es una cosa que se mantiene. El método de Stanislavski, muchos profesores lo imparten todavía en ELISA, y el teatro ahora es la, para ellos la vanguardia, hace muchas cosas que tienen que ver con el teatro europeo o con el teatro americano. Y hemos perdido mucho las cosas del teatro cubano, de los conflictos nuestros, de lo que está pasando, de lo que le interesa al público. Como sabes, el teatro bufo no, para nadie le importa, y es un teatro de crítica social que se puede hacer ahora y es, con cierta manera, criticar lo que pasa. Y hemos perdido algunos valores dentro del teatro que los muchachos lo ven de otra manera, pero yo pienso que no, que también tienen que valorar lo que se hizo antes. Los dramaturgos que tratan el tema cubano. Hay muchas cosas ahora que se están haciendo de Polonia, de Alemania, con otro sentido, con otra visión. Y eso no es bueno para las generaciones estas que vienen. Olvidar lo que se hicieron y los dramaturgos buenísimos cubanos que tenemos. Que ¿por qué no poner obras de dramaturgos cubanos? ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué solución tú le ves a esta situación? Es una pregunta un poco difícil. Está en las manos de los jóvenes y de los creadores. Yo pienso de que debe haber una educación a los jóvenes hacia los valores teatrales de verdad, hacia lo que es el teatro cubano. Estamos llegando a un momento en que el teatro al público no le interesa. El teatro de los jóvenes al público cubano no le interesa. Estuvimos en un festival internacional donde mucha gente se iba. No se entendía lo que estaba pasando. Y no se trabaja realmente para un público, se trabaja para un buchito de jóvenes que pueden ir. Y el público, que es al que debemos de complacer, no sale complacido de los teatros. Por lo general, hay otras personas que se hacen buen teatro. Y un teatro para público, que le interesa que vaya el público. Pero hay otros teatros que se está haciendo que no, que el público no le interesa, ni a los jóvenes que están haciendo no le importa que vaya un público. Eso no es importante. Es que el otro día mi hija, que tiene 18 años, vio un teatro que no se entendía y me dijo, no, pero ¿qué es esto? Me voy. Porque mi hija es una persona inteligente, formada, su padre es músico, es director artístico, su abuelo era un teatrista, Enrique Núñez Rodríguez. Y mi hija el otro día, cuando vio un teatro de poquito, 10 minutos, pero aquello era entendible, era una cosa muy violenta, muy desagradable, muy, muy poco acorde a lo que estamos haciendo ahora de rescatar los valores, de rescatar la ecología, de que el mundo sea más bello, aquello era desgarrador. No lo veo porque no se entiende y es muy desagradable. La gente se iba levantando porque no se entendía por qué había que darle a la mujer, por qué había que ver la violencia en un televisor de guerra, de deformación. No, porque ese teatro no atrae al público.
y podemos combinar y que la gente entienda lo que pasa, pero de una manera agresiva, que el público se vaya, ¿no? Una manera atraer al público y que la gente salga reflexionando qué pasa en el mundo, ¿entiendes? Hay jóvenes que no les interesa ese tipo de agresividad, ese tipo de violencia, esa cosa que no sabes lo que pasó, te levantaste y no sabes lo que pasó. Es un conflicto que la solución no sé en mano de quién está, te digo. Te digo porque es un teatro que se está haciendo cada vez mayor en las salas de teatro y con jóvenes, que ahí sí van muchos jóvenes, que ellos piensan de que es lo más grande que hay en la vida ese teatro. Lo más grande que hay en la vida es el teatro que tú sacas y no entendiste lo que pasó. Es difícil la situación actual en la sentencia. En el teatro, porque ya la danza es otra cosa. La danza que tenemos es muy cuidadosa, es una danza vanguardia, pero con mucho cuidado. La cosa está en el teatro, me parece. Ya buena sabe la historia de todo su vecindario, ya nota la fecha exacta de cada acontecimiento. Y ha visto crecer la ceiba y envejecer los laureles, abuela. Abuela tiene un vestido que se pone los domingos y tiene un salto de cama y abanicos y peinetas. Abuela tiene un armario y un cubrecama amarillo y tiene un espejo inmenso, una cajita que abre a las 11:15 con música para dormir.